Rojas tiene que haber un cambio drástico y también erradicar la delincuencia con rondas urbanas y campesinas autónomas. Yo he dicho siempre que contra los delincuentes no vamos a luchar con una flor en la mano. Tiene que ser con mano dura. Pena de muerte para los delincuentes reincidentes. Pena de muerte para los violadores, para los feminicidas, para los narcotraficantes. Así se tiene que poner el orden en el país. Chaynam kanga wa que panicuna, uyariwakuna, amkuna yingya, causacho bruna. Del local del Partido Renacimiento Unido Nacional en el distrito de Breña, aquí justamente en Girón Napo. Vamos a conversar en unos momentos con el doctor Ciro Gálvez. Doctor, ¿cómo está? Nuevamente reabriendo un local aquí en el distrito de Breña, en Girón Napo, acompañado de simpatizantes, de personas, de vecinos que están queriendo escuchar sus propuestas. ¿Cuál es su sentir en estos momentos, doctor? Bueno, siempre guardando la distancia, es un nuevo comité distrital que hemos inaugurado acá en Girón Napo 1086 Breña, y se nota el entusiasmo de la gente. Yo creo que todavía no hemos perdido la fe. Estamos seguros de que los peruanos tenemos capacidad y vamos a desplazar a toda la política tradicional y comenzar una nueva era de grandes cambios en el Perú. ¿Cuáles son sus principales planes de gobierno? Eso es lo que la gente quiere, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recuperar la confianza, porque el pueblo ya no cree en nadie. Pero esa recuperación de confianza ya no van a poder hacerla los políticos tradicionales, porque pues ellos ya nos fallaron, ya perdieron nuestra confianza y ya fueron. Esa es la realidad. En la cuestión de confianza, es posible, es fácil ganarse la confianza, pero una vez perdida es imposible recuperarla. Entonces, esa recuperación de la confianza del pueblo le corresponde ya a la nueva generación de políticos, en gran parte al RUNA, al partido que yo represento. Doctor, cuéntanos un poco sobre el equipo que está al lado suyo. Cuéntanos si son profesionales, en qué podrán contribuir. Nosotros no tenemos gente conocida, son todos profesionales nuevos, son gente de pueblo, y hay que entender que precisamente el Perú ya no quiere a los conocidos, quieren algo nuevo, algo desconocido. Si, caso contrario, seríamos más de lo mismo. Entonces, esa recuperación de confianza es gradual. Lo primero que estamos haciendo es reconocernos entre peruanos honestos, quienes somos gente sana, gente rescatable. Y el segundo gran paso que vamos a dar de inmediato es cerrarles el caño, el gran caño de dinero que se va al bolsillo de los corruptos. El propio excontralor de la República reconoció que del presupuesto del 2019, 23 mil millones se fue al bolsillo de los corruptos. En el año 2020 se proyecta que son más o menos 40 mil millones. Entonces, cerrándoles ese caño, hay mucho dinero como para reactivar cosas principales, prioritarias. Uno, reactivar la agricultura, pero no solamente la agricultura agroindustrial de la costa, sino la agricultura que nos da el pan de cada día, la agricultura andina, que es la que nos provee para el consumo diario, porque la agroindustria de la costa generalmente está destinada a la exportación. Y así cosas puntuales, establecer un nuevo sistema de salud y educación eficiente, generar trabajo para todos los peruanos a través de la inversión privada en pequeñas y microempresas, con la meta de que cada familia debe ser una empresa. Todo es posible, hermanos. Lo importante es tener honradez, tener honestidad. Por más plata que haya, por más plata como cancha, como dicen algunos, no va a ser posible mientras no haya honradez. Claro que sí, hermanos. Yo hay papas, cusicuni, camcunaban, cusca, caspa y camcunaban, tincuspa. Les estoy diciendo, hermanos, me alegro a veces cuando me encuentro así en estas inauguraciones con mis paisanos, con gente quechuablante, porque somos millones y millones de quechuablantes. Lo que pasa es que hasta ahora hemos vivido avergonzados por la discriminación. ¿Qué es lo que le ha dicho la gente de la calle? ¿Qué puede rescatar?
que tenemos que rescatar nuestra autoestima, nuestro orgullo de ser los descendientes incas, y somos más o menos 12 millones de peruanos originarios. Gracias. Nosotros no tenemos...